Bienvenidos a Oraciones Milagrosas. Haz esta oración a Jesús para una petición importante para esta Navidad. Mientras escuchas la oración, piensa en qué quieres pedirle. De hecho, si lo deseas, puedes ir mientras tanto a los comentarios y escribirlo. Señor de los milagros, en tu presencia vengo a hacer mi oración para esta Navidad. Mi fe en ti está presente, porque tú todo lo llenas. Estás en todas partes, para que en todas partes yo te busque. Estás dentro de mí para darme y conservarme el ser. Estás delante de mí para guiarme. Estás detrás de mí para defenderme. Estás debajo de mí para sostenerme. Estás sobre mí para bendecirme. Estás a mi lado para acompañarme. Estás siempre conmigo para inspirarme, para fortalecerme, para trabajar conmigo. A tu presencia vengo, pues, Señor de los milagros, a hacer mi oración. Haz que ella sea sencilla, humilde, sincera. Sencilla como la súplica del niño humilde, como la petición del pobre sincera, como la oración del publicano. Aquí estoy, Señor de los milagros, en tu presencia, pobre ante el rico, enfermo ante el médico, débil ante el omnipotente, pecador ante la santidad infinita. Quiero postrarme reverente para adorarte. Quiero que mis pensamientos todos sean para ti. Que para ti sean todos mis deseos, todos mis afectos, toda mi voluntad, todo mi entendimiento, y que mi oración sencilla, humilde y sincera sea, Señor, para gloria y alabanza tuya. Te ruego, atienda mi súplica. Misericordioso Jesús, dueño de mi vida, mi buen pastor, mi guía, mi apoyo y refugio. Tú estás dentro de mi corazón, junto a nuestra Madre María. Tu presencia ilumina mis más pesarosas circunstancias. Tu amor me reconforta y me da ánimo. Tu fuerza me sostiene cuando me siento débil. Tu protección me da seguridad y alivio. Y sé que estás a mi lado y puedo contar contigo siempre que estoy en dificultad. Te suplico, mi buen Jesús, extiendas tu mano y bendigas mi hogar con pan y trabajo. Haz que pueda evolucionar sin obstáculos ni contratiempos, y que mi vida laboral sea muy buena y en abundancia, para que nunca nos falte lo necesario y podamos tener la prosperidad que tanto deseamos. Jesús, en tus manos de amor y paz dejo mis necesidades. Tú que me entiendes y comprendes mis pesares, no me abandones en esta grave y preocupante necesidad. Socórreme con tu grandísima misericordia. Muéstrame el camino correcto y los pasos que he de dar para salir de mis problemas y dificultades. Haz que llegue cuanto antes la tranquilidad a mi vida y mi hogar tenga bienestar y prosperidad. Jesús, a ti que eres fuente inagotable de todos los milagros, acudo y me encomiendo, pues de ti procede todo bien. Jesús, adoro, glorifico
y ensalzo tu dulce y generoso corazón. Y creo y confío en tu inagotable misericordia. Misericordia por medio de la cual nos ayudas a todos y no dejas de estar con nosotros en toda parte y lugar. Concédeme, Jesús, tus gracias en abundancia. Sé compasivo conmigo, perdona mis pecados. Enséñame a ser manso y humilde de corazón y haz que nunca deje de venerar tu misericordia. Oh Jesús, tú eres la palabra verdadera. Tú eres la vida, la luz, tú eres nuestro camino. Jesús, amadísimo Señor mío, que dijiste, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por la intercesión de María, vuestra Santísima Madre, yo llamo, yo busco, yo os pido con toda esperanza que me concedáis lo que con urgencia preciso. Oh Jesús, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres testigo fiel de Dios en el mundo, tú eres Dios con nosotros. Jesús, Señor de señores, que dijiste, cualquier cosa que pidierais al Padre en mi nombre, os lo concederá. Por intercesión de María, vuestra Santísima Madre, humildemente y de todo corazón, suplico con inmensa fe a vuestro Padre en vuestro nombre que me concedáis este favor para esta Navidad, que me resulta tan difícil de conseguir por mis débiles medios. A continuación, pedir con mucha fe lo que se desea conseguir. Oh Jesús, tú eres el Hijo de María. Tú eres el vencedor del mal y la muerte. Tú eres el principio y el fin. Jesús, Rey de Reyes, que dijiste, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por intercesión de María, vuestra Santísima Madre, siento total confianza que mi desesperada súplica será concedida. Oh Jesús, que dijiste, ven y sígueme, acompáñanos y guíanos en nuestro camino hacia el encuentro con Dios y enséñanos a estar siempre cerca de nuestros hermanos. Amén, amén. Esta oración, si lo deseas, puedes repetirla durante los próximos 3 días seguidos. Es una oración muy poderosa. Si te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. También, si lo deseas, puedes dejar debajo en los comentarios tu pedido a nuestro Señor Jesús. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y recibirás cada día una oración milagrosa. Y recuerda que los milagros siempre suceden.